Luego del anuncio por parte de la guerrilla del ELN desde Venezuela sobre la instalación de la mesa de diálogos con el gobierno colombiano, el próximo 27 de octubre, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, se refirió a la importancia del proceso y su participación en el antes mencionado logro. Del mismo ELN que le pidió ese acompañamiento de manera unilateral, pero con el visto bueno del gobierno y la iglesia lo asumió con una comisión. Y ese acompañamiento lo hemos venido haciendo en materia, primero que todo, humanitaria. Es lo que más estábamos al lado de quienes son víctimas de estas violencias, sobre todo los familiares de secuestrados. La entrega de estos secuestrados, la verdad sobre los que no van a ser entregados, pero que han estado en poder del ELN, las investigaciones alrededor de casos, porque son muchos frentes a lo largo del país y no siempre las informaciones son exactas para la dirección del ELN. Convencer al ELN de abandonar la práctica del secuestro y dejar en libertad a los cautivos no fue nada fácil, asegura Monsalve. Hemos tenido que dialogar muy a fondo con ellos para que cambiaran esa posición que mostraron cuando se firmó la agenda pública, una posición de justificación del secuestro como un arma de guerra, como una hostilidad más. Nosotros aquí les hemos hecho una reflexión muy profunda para que eso lo asuman, no en una mesa de diálogo que se vuelve una bomba que explota cada día en la mesa, sino que lo asuman de cara a la sociedad colombiana, y la iglesia se pone garante en esto. Monseñor también solicita a las partes en acuerdo FARC-gobierno no cesar ante la dinámica del proceso para que las conversaciones con ambos grupos armados rindan buenos frutos. Lo de las FARC tiene que seguir. Hay que distinguir entre lo que es un acuerdo especial trabajado con tantos años, un acuerdo que está enmarcado en el derecho internacional humanitario, que por lo tanto tiene un valor jurídico y que ha sido reconocido por la ONU y por la comunidad internacional. Un acuerdo que además lo ha hecho un gobierno legítimo, el de Juan Manuel Santos, que recibió ese mandato en el segundo periodo electoral y en el marco de la Constitución, que es una normativa de paz. Por lo tanto, el presidente ahora, Máxime, con el Nobel que ha recibido, tiene que sentirse más legitimado que nunca para salvar ese acuerdo. El jerarca de la Iglesia caleña se reunirá mañana 12 de octubre con el presidente Juan Manuel Santos y luego lo hará con la comisión de obispos y sacerdotes que irán el 27 del presente mes a Ecuador.